Limpiecita. Vámonos. ¿Para la leña? Para hacer prender leña. Voy a prender bien rápido. Voy a poner acá de este lado, ven. Quiero mover como que se pasaron mucho de aquí. Espera.
Ya va, mira. Cualquier milagro tiene un tren aquí. Toda la música que grabo es así digital, puro verla en Spotify, en YouTube, iTunes, así plataformas que ya están para oír música ahí, en internet. ¿Tienen ustedes así como dónde oír disco? Disco sí. ¿Sí? Pues ya ve que apuntan pura memoria y ya todo. Sí, sí, o memoria también se puede hacer. No, pues en disco ya ve que los carros... Todavía sí, las camionetas que se les ponen los estéreos y todo. A puro darle golpes al tablero cuando se quiere trabar, ¿verdad? No. A lo que llegó uno ya, da, ya. De primero eran los discos esos. ¿Los cassettes? Los disquitos. Bueno, los cassettes. Ya después los disquitos esos medianitos. Y luego ya las memorias. Y ahorita ya ni las memorias.
Ya casi todos los que tienen pues un celular y que pueden tener ahí en YouTube o Facebook o Spotify, ya ahí se oye todo. 10 por semana. De a 50 por semana como en Electra. En Electra te dejan celulares así, da de 80 pesos por semana. ¿Eh? Por eso entra la gente. Por eso, pero lo pagan en 3 años, ¿verdad? ¿Eh? ¿Tú crees? Tengo un año apenas con ella. No, pues nomás es la pura carcasa la que se ve amolada. Órale, está suave. Se ve bien el teléfono. Lo acabo de pagar en diciembre, lo saqué en diciembre del otro año. Y un año lo pagaste. Órale. Me costó 6 bolas, digo que se le ven 3,000 y en pago. 6,000, no, yo compré uno de 500. De los cacahuatitos que los mete al agua a nadar con ellos y siguen llamando. El pinche Copper anda arriba de las aceras vigilándome para el pago. No he visto los TikTok que salen. No, yo les debía y no, yo en cuanto pude pagué y vamos a la fregada. Nunca volví a sacarles nada Electra, ni Coppel, ni nada. No, no, pues son muy abusivos, pues. Pero pues la gente también, con tal de estrenar a veces se da y no pueden pagar y van, órale. Vengo por un refri, ¿cuánto? 15,000, me lo llevo. Sí, sí. Bien felices, ahí van con el refri y ya los al mes, escóndete, ahí viene el de Coppel. Dile que no estoy. Dice mi mamá que no está. Cállese, hijo, así no le dije que dijera. Yo me acuerdo, mi mamá pobrecilla, así se ha hecho de cosas. Endeudándose en mueblerías y así, hasta eso pues, siempre paga, es buena para pagar. Siempre, pero sí, no. Muebles que de puro aserrín prensado, ¿verdad? Puro aglomerado. No, pura cochinada, que yo creo que nomás dale unas 3 trapeadas y que le llegue el trapeador al mueble y ya se empieza a podrir de abajo. Sí. Muebles que ellos, porque las tiendas esas le mandan a hacer muebles y abusan del artesano. Por decir un mueble que ellos, la Electra le paga 1,500 por el mueble, ellos lo van a dar acá en 7,000. ¿Sí? Por eso son ricos los ricos. Y todavía le sacan a pagar impuestos. Ah. Cabrón. Para lo que nos llevamos se da 3x3. Ah, no, sí. Ese machete lo trae Víctor como lengua de suegra, ¿eh? Me quieren mucho mi suegra. Filoso, hijo. No se les va nada. Es bien alcahuete, ya después no quiere. Decía un tío, la suegra. ¿Dónde van a ir a cenar? Yo voy con ustedes. ¿Verdad? Ya no quieren. No, la que me meten son mis cuñaditas. Decía un tío, la suegra ni de azúcar. ¿Cuál, de todas las suegras que han tenido, ¿cuál han sido buenas? ¿Tú tienes buena suegra? Pues, hasta ahorita me ha salido buena. ¿Eh? Sí. Pues más porque estoy grabando, ¿verdad? Si no estuviera grabando, ¿qué dirías? No, la mía es una santa, es una hermosa. ¿Ah, sí? Una santa diabla, dice. Porque está grabando, ¿verdad? Ah, depende de cómo se porte uno también. ¿Qué dijo el que cuando se fueron a la playa y pues, ahí va la suegra, ¿no? Y ya están sentados acá en una palapita de esas. Y andaba la esposa ya bañándose con los morritos. Y la suegra a un lado ahí nomás sentada con su cara de que ya andan de malas desde que amanece. Y le dice el yerno, ¿y qué pues, suegra, usted no se va a meter? No, mi hijo, ahorita no. Qué raro, dice, con eso que en todo se mete. Raras son las suegras que salen así como normales, pues, gente normal, ¿verdad? Que no tiene por qué andarse metiendo. Tiene la mente abierta igual. La mente abierta. Como la... O sea, que no se andan metiendo, una. Y otra, que no andan de cizañosas, pues. Hay señoras, es más. Por ejemplo, hay señoras que son suegras y se ponen hasta del lado del yerno. ¿Eh? De familia. ¿Sí? Sí, la mía me quiere mucho. ¿Sabe lo que tiene, hija? Está nuevecito, debe de haber algún interés, nomás que dejes de hacer algo y se acabó. Ah,
El sí, encanto. Como le digo, depende de, que, eso sí, de cómo uno se porte. Y te creas. No, sí hay mujeres muy buenas. Sí hay mujeres que son suegras y son muy buenas. Son muy buenas. Este, suegras que saben ser conscientes, que colaboran a que la familia, a que la familia de su hija o de su hijo funcione. Porque cuando no, por las suegras se andan dejando muchos. Hasta consejos dan. Por la suegra, ándale, por las suegras se andan separando muchas familias. Sí. No es justo, hijo. A ella le das todo y a mí nada. No es justo que me cambie, soy tu madre. A mí me doliste, me dolió parirte. Sí, hay casos, se dan casos, dijera Joaquín López Dóriga. No, ahorita la que tengo no me quiere, le digo, pues estamos, no va a ser para usted, le digo, ¿para qué? Se enoja. Mismo que se va a quedar con ella usted.